Hola niños, muy buenos días. Hoy día estamos martes 4 del mes de mayo. Ahora estamos pues en la clase o en el área de matemática. Muy bien mis amores, ya la semana pasada hemos aprendido los números del 0 hasta el 10. Y ahora vamos a contar cantidades, ¿no? Y para eso he traído una lámina en donde nos piden contar ciertas figuras. Como por ejemplo, me piden cuántas maestras hay en esta aula. A ver, díganme ustedes cuántas ven. Una. Muy bien. Entonces, ¿cuántas maestras hay? Una. Vamos a poner el número 1. Muy bien. ¿Cuántos alumnos hay? Acá hay una niña, pero vamos a contar el total de niñas y de niños, o sea, de alumnos en general. Y vamos a contar 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Entonces, ¿cuántos alumnos en total hay? 7. Muy bien. Y ahora me piden cuántos juegos lógicos hay. A ver, vamos a ver. Los juegos lógicos los encontramos por aquí. Entonces, contamos. Este también es un juego lógico. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Este que está por aquí. 7. Y nada más que 7. Porque esto es una pelotita y no es un juego lógico. Es un juego para distraernos, pero no es lógico. Entonces, ¿cuántos juegos lógicos hay? 7. Y este tampoco no es un juego lógico, es un instrumento musical. Entonces, ¿cuántos juegos lógicos hay? 7. Muy bien, mis amores. Ahora me piden cuántos cuentos hay. Vamos a contar. Entonces, aquí tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11. ¿Y el 11 cómo es? 2 unos. Muy bien. 11. Ahora me están pidiendo también cuántas pizarras hay. Y acá tenemos solo una pizarra. Entonces ponemos el número 1. Ahora me piden aquí, que no sé si lo puedan distinguir muy bien. A ver, les voy a enseñar que me están pidiendo una grabadora, ¿no? Una grabadora o una radio. Entonces, acá, ¿dónde vemos que hay solo uno? Entonces, ponemos número uno. Y también me piden que vea cuántas, o ponga la cantidad de cuántas macetas hay con plantitas. Y entonces vamos a observar que solo hay 2 macetas. Muy bien, ponemos el número 2. Muy bien, entonces, mis amores, hoy día por la tarde veremos más ejercicios de contar, ¿no?, las cantidades y poner el número. Y también, niños, por la tarde vamos a ver la escritura. Vamos a reconocer cómo se escribe el 1, el 2, el 3, el 4, el 5, el 6, el 7, el 8, el 9 y el 10. Así que vamos, vayan practicando, mis amores, que por la tarde vamos a reconocer. Muy bien, besos de chocolate y abrazos de oso. Bye, bye.